Les traigo una buena noticia que será motivo de gran alegría para todos. Hoy les ha nacido en el pueblo de David un Salvador que es el Mesías, el Señor. Como señal, encontrarán ustedes al niño envuelto en pañales y acostado en un establo. Nos deseamos feliz Navidad, haciendo la lección divina del Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículos 1 al 14. El nacimiento de Jesús, nuestro Salvador. Después de la preparación durante 4 domingos de Adviento, ahora celebramos la Navidad, memoria de la primera venida del Señor en la carne frágil de un hombre y en la humildad del nacimiento en Belén. Recojámonos con devoción ante este maravilloso acontecimiento. Cuentan los pastores que al seguir aquella luz encontraron el camino, sin dudar siguieron su destino. Ha nacido un niño que hablará de amor. Ha llegado al mundo nuestro Salvador. Ha nacido un niño que hablará de amor. Ha llegado al mundo nuestro Salvador. Por aquel tiempo, el emperador Augusto expidió un decreto en el que ordenaba hacer un censo de todos los habitantes de la tierra. Este fue el primer censo que se hizo siendo Quirino gobernador de Siria. Y todos iban a inscribirse, cada uno a la ciudad de donde era originario. También José, como era de la casa y familia de David, fue desde la población de Nazaret en Galilea a Belén, la aldea de David en Judea. Fue a inscribirse con María su esposa, que estaba encinta. Estando ellos allí, le llegó a María el momento del parto, y dio a luz a su hijo primogénito. Y envolviéndolo en pañales, lo acostó en la pesebrera, porque no había sitio para ellos en la posada. Había, en esa misma región, unos pastores que pasaban la noche en el campo cuidando por turnos sus ovejas. De repente, un ángel del Señor se les apareció, y la gloria del Señor los envolvió en su luz. Ellos se llenaron de terror, pero el ángel les dijo: «No tengan miedo. Les traigo una buena noticia que va a ser motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Hoy nació su Salvador, el Mesías, el Señor, en la aldea de David. Les doy esta señal: encontrarán un niñito envuelto en pañales y acostado en una pesebrera».
y al instante, en torno al ángel, apareció una legión del ejército celestial que alababa a Dios diciendo: «Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor». El Evangelio proclamado en esta noche comienza con una crónica que coloca el acontecimiento del nacimiento de Jesús en el contexto de la historia mundial. Así de grande es el acontecimiento. Nos dice el evangelista Lucas que el emperador del momento era César Augusto y que Quirino era el gobernador de la tierra en la cual ocurre este parto, mientras que José y María pertenecen a los pobres súbditos del imperio, quienes deben someterse a los poderosos y doblegarse ante sus pretensiones. Por aquel tiempo, el emperador Augusto expidió un decreto en el que ordenaba hacer un censo de todos los habitantes de la tierra. Este fue el primer censo que se hizo siendo Quirino gobernador de Siria, y todos iban a inscribirse, cada uno a la ciudad de donde era originario. Lucas especifica que el emperador ordenó un censo de toda la tierra, poniendo de esta manera en contraste la voluntad grandiosa del César y lo que ocurre por voluntad de Dios en la sencillez de un pueblo en Palestina, en Belén. El evangelista nos ofrece así un cuadro histórico compuesto por los grandes y poderosos de turno, una historia atravesada por la opresión y el pecado del censo. Recordemos lo que ocurrió en el Antiguo Testamento. Allí el censo fue considerado como una pretensión orgullosa que atentaba contra el señorío de Dios sobre sus hijos. Lo encontramos en el capítulo 24 del segundo libro de Samuel. Dios no aceptó aquella vez que David quiso hacer un censo. ¿Por qué? Porque estaban contando las cabezas, las familias, no para ayudarlas, sino para saber cuánto iban a recibir de impuestos de parte de estas personas. Por lo tanto, era un gesto más de opresión que de servicio, y Dios no estuvo de acuerdo. En el Antiguo Testamento, David fue censurado por su pretensión orgullosa, que era contraria al señorío de Dios sobre sus hijos. Pero ahora, en el acontecimiento del Hijo de Dios que ocurre en Belén, debido a un censo, lo importante es que a pesar de todo y por encima de estas fuerzas históricas que creen tener el dominio del mundo, en esta historia se realiza la promesa salvífica de Dios. Dios sabe salirse con la suya. No escoge a los grandes, sino a los humildes, a los pobres, a María, a José y a los pastores de la insignificante aldea de Belén.
el acontecimiento del nacimiento de Jesús se registra una marginalidad, un, llamémoslo así, descentramiento con relación a los centros del poder político y religioso conocidos en ese momento. Para José y María, que llegan a Belén para quedar registrados allí como descendientes de la estirpe de David, no hay puesto en el lugar de alojamiento. Pues bien, precisamente aquí y ahora le llega a María el tiempo del parto. Sigamos leyendo el Evangelio. También José, como era de la casa y familia de David, fue desde la población de Nazaret en Galilea a Belén, la aldea de David en Judea. Fue a inscribirse con María, su esposa, que estaba encinta. Estando ellos allí, le llegó a María el momento del parto, y dio a luz a su hijo primogénito, y envolviéndolo en pañales, lo acostó en la pesebrera porque no había sitio para ellos en la posada. La gravidez que había comenzado gracias a una acción decidida y querida por Dios, tiene su cumplimiento en un escenario sencillo, donde una vez más se va a manifestar la presencia del mismo Dios que le prometió a María: yo estoy contigo. María da a luz a su hijo primogénito, y el único lugar que tiene para recostarlo es el recipiente en el que los animales del establo comían la paja. Y así, el Hijo de Dios, quien vino a habitar en medio de nosotros, solo encontró lugar entre aquellos para los cuales no había lugar. Jesús viene a la luz como un hijo de personas excluidas, para las cuales no hay hospitalidad, como un hijo de pobres peregrinos que buscan una casa, gente que llega a la ciudad buscando un espacio para vivir. Y hoy, todavía hoy, hay gente en la calle, tanta gente buscando un hogar. Ya cae la noche tranquila, la noche que te vio nacer. Mi alma se aquieta y espera vivir un momento de paz. De nuevo he cerrado los ojos, queriendo tu rostro encontrar, buscando un pesebre en Belén, queriendo sentir su calor. De ti es de quien se habla, de un rey, de un reino que no tiene fin. Y tan pobre que naces, Jesús, yo tampoco te he dado un lugar. Mil veces te pido perdón, me acerco y me postro ante ti, y mi alma un pobre pesebre, un pobre hoy se abre y te acoge. En ti se ha gestado el milagro que llena la noche de luz, que hace de un frío pesado
pesebre, la cuna más bella que hay. De ti este que encerra de un reino, de un reino que no tiene fin. Y tan pobre que naces, Jesús, yo tampoco te daré. Llegó a María el momento del parto, y dio a luz a su hijo primogénito, y envolviéndolo en pañales, lo acostó en la pesebrera, porque no había sitio para ellos en la posada. Y nosotros nos preguntamos, ¿a un hijo así, nacido en la pobreza, en la humildad, en la marginalidad, quién podría reconocerlo? ¿Quién podría honrar su estatus, su grandeza? Pues solo los pobres y humildes. Dejemos que el evangelista Lucas siga contándonos la hermosa historia de la Navidad. Había en esa misma región unos pastores que pasaban la noche en el campo cuidando por turnos sus ovejas. De repente, un ángel del Señor se les apareció y la gloria del Señor los envolvió en su luz. Ellos se llenaron de terror, pero el ángel les dijo, «No tengan miedo, les traigo una buena noticia que va a ser motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Hoy nació su Salvador, el Mesías, el Señor, en la aldea de David. Les doy esta señal. Encontrarán un niñito envuelto en pañales y acostado en una pesebrera». El ángel que anuncia este nacimiento a un puñado de pastores que cuidaban por la noche sus rebaños, nos recuerda que la pobreza y la humildad son los criterios esenciales para discernir, para captar la presencia de Dios. Y este descentramiento, como lo hemos llamado, este descentramiento del acontecimiento se verifica incluso en las esperanzas mesiánicas de muchos, desilusionados y escandalizados frente a tanta insignificancia, frente a un nacimiento que no se impone. Y se preguntan, ¿es esta la realización de las promesas mesiánicas? La larga espera de la historia se reduce a esto tan sencillo, un niño envuelto en pañales y recostado en un pesebre. Pues sí, este niño encontró los brazos amorosos,
de María de Nazaret. En la sencillez de este gesto de amor se han cumplido todas las promesas mesiánicas. Jesús nace en Belén, el pueblo de David. Pero la profecía que parece cumplirse en esta noche está contenida ante todo en una página de Jeremías que no acostumbramos leer con frecuencia. Casi siempre leemos la de Miqueas en el capítulo 5, versículo 1, donde se dice que el Mesías nacerá en Belén, efectivamente, como lo escuchamos en esta noche, en el anuncio a los pastores. Pero hay otra profecía, Jeremías, capítulo 14, versículos 8 al 9, que nos habla de el nacimiento del Mesías en un lugar oscuro, desconocido, insignificante. Dice así: Señor, tú eres la esperanza de Israel, su salvador en tiempo de angustia. ¿Por qué te comportas como un extranjero en esta tierra, como caminante que se desvía para pasar la noche? ¿Por qué te comportas como un hombre aturdido, como un guerrero incapaz de salvar? Pero tú estás en medio de nosotros, Señor, y llevamos tu nombre, no nos abandones. Para algunos, la presencia de Dios, del Dios vivo, en lo sencillo y humilde, puede ser motivo de escándalo. Para nosotros en esta noche es motivo de admiración. La presencia de Dios en medio de nosotros tiene lugar en la debilidad, en la pequeñez e incluso en la impotencia de un niño, de un infante que ni siquiera sabe hablar. Y así escandaliza y desilusiona a aquellos que buscan milagros raros, que buscan signos y prodigios. Aquellos que están movidos por esa ansia que los puede llevar a buscar a Dios solamente en lo potente y en lo prodigioso. Pero ¿dónde está Dios? ¿Dónde lo buscamos? Dios se dejó ver en las maderas humedecidas y viejas de un humilde pesebre para nacer allí. Y se dejará ver de nuevo en las maderas ignominiosas de una cruz para morir allí. Y para nosotros, para ti y para mí, en esta noche de la Navidad, ¿es esta una buena noticia o un motivo de escándalo? En un lugar del mundo, escondida en un pesebre, sagrada familia, te vengo a buscar. San José y María, juntos al niño envuelto en pañales, plácido de Dios. Alabémoslo, que ha nacido Dios, con ojos de niño, con ojos sencillos. Alabémoslo, que es el ha venido a nuestro encuentro en la pequeñez, en la humildad, en la sencillez. Y van al encuentro de este Dios, lo buscan ahora con los signos que Él ha dado, aquellos que son pequeños, humildes y pobres. Y quien lo encuentra no puede menos que cantar de alegría. Mis queridos hermanos y hermanas, esta noche de la Navidad es una noche de alegría y de fiesta, porque hemos encontrado a nuestro Salvador. Los pastores lo adorarán
y cantarán alabanzas. Pero esta alabanza que brota del corazón de los pequeños comienza en el cielo. La alabanza comienza con la gran fiesta de los ángeles en el cielo. Nos dice la palabra de Dios en esta noche que en torno al ángel apareció una legión del ejército celestial que alababa a Dios diciendo: Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Este es el canto de la noche, el canto que juntos en fiesta entonamos. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres a quienes ama el Señor. Que nuestra oración en esta noche sea la alabanza. Y que el canto de alabanza inunde de luz y haga resplandeciente esta noche. Unámonos a la luna, a las estrellas, iluminando desde nuestros corazones con la alabanza que canta al Rey del Cielo que trae la paz a la tierra. Que esta luz brille desde nuestros corazones en fiesta. Que ilumine cada uno de nuestros hogares, que traiga la reconciliación y la paz a nuestras ciudades, a todas las naciones, a los pueblos en guerra, a todos los lugares donde hay conflictos, donde hay personas solas, donde hay secuestrados, donde hay ancianos solos, donde hay personas abandonadas, donde hay personas que en esta noche lloran por el luto, por las personas que no están con ellas por cualquier motivo. Que esta noche irradie la luz de la alegría y de la esperanza por la alabanza de la iglesia que canta junto con el cielo: Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Y en este abrazo que Dios nos da en su divino Hijo, el pequeñito de Belén, que se nos ofrece a través de los brazos de la madre llena de ternura, María de Nazaret. Ahora los invito para que nos demos un gran abrazo de feliz Navidad. Por nuestra parte, le ofrecemos el nuestro. Que la Navidad sea para todos una fiesta de la palabra hecha carne y traducida en abrazos hondos, bellos, del amor con el que Dios ha llenado nuestros corazones. Hagamos juntos ahora esta oración y me despido de ustedes, deseándoles así una feliz Navidad. Bendito en Belén,
ojos te ven. Jesús hecho niño, ven a mí, Belén. Ven a mí, Belén. Belén. Ven a mí, Belén. La vaca y el burro te dan su calor. A ti que eres Dios y también creador. Ojos te ven. Jesús hecho niño, ven a mí, Belén. Jesús hecho niño, ven a mí, Belén. Belén. Ven a mí, Belén. Quisiera que pesebres mi alma y en ella estás hoy. En la Eucaristía estás siempre, Señor. Jesús bendito en Belén, que el mundo te adore, te ha visto nacer. Pequeño entre vacas mis ojos.